de rehabilitación. Es por ello que comerciantes de alimentos se trasladaron a la zona del centro de convenciones y ahí van a estar instalados en al menos 3 meses, que lo que han comentado las autoridades, se prevé el tiempo en que duren estos trabajos que se están realizando. Ustedes recordarán que justamente la semana pasada los trabajos y todo el movimiento que se estaba llevando a cabo se podía observar en este lado. De rehabilitación. Bueno, pues esta mañana ya quitaron a los comerciantes que se colocan justamente aquí afuera, que se dedican a la venta de, usted recordará, gorras, relojes, a los que sacaban llaves, ¿no? De repente también venían cubrebocas. Ellos ya fueron levantados de esta área porque también se va a comenzar a trabajar. No, podemos ver también la zona acordonada, que es sumamente importante respetarla, porque recordemos que los trabajos se están llevando a cabo. Entonces, de alguna manera representan un poco de riesgo para la ciudadanía. Entonces, es muy importante que se respete la zona acordonada. Nos asomamos aquí por de este lado, podemos ver que pues se ve incluso más amplia la calle, ¿no? Entonces, lo que decíamos, se prevé que sean 3 meses en donde se estén realizando estos trabajos de rehabilitación, de mejoramiento para nuestro mercado Benito Juárez, de los más importantes de nuestro municipio. Así que esperemos que pues todos los comerciantes también colaboren. Recordemos que este es un beneficio no solamente para la ciudadanía, sino también para ellos como vendedores. Sabemos que de repente el adaptarse a otra ubicación es un poco complicado, sin embargo, esperemos que realmente sean 3 meses de trabajo y posterior a eso puedan llegar, instalarse con una rehabilitación que genere que estén en un mejor espacio para poder trabajar, porque recordemos también que los comerciantes pasan todos los días, todo el día en esta zona, así haciendo su trabajo, realizando su labor de venta. Y bueno, el día de hoy así es como se ve el mercado Benito Juárez, una calle más amplia también. Sin embargo, recordemos, la zona está acordonada y es sumamente importante que respetemos el acordonamiento. Así que así va el cambio del mercado Benito Juárez. De verdad, si usted tiene la oportunidad de pasar por la avenida Independencia, bueno, también observe los trabajos que se están realizando. Ya lo decíamos, la semana pasada se comenzó justamente a sacar como escombro, ¿no? La podíamos ver en la calle, posteriormente lo recogieron. Y bueno, el día de hoy se levantan los comerciantes dedicados a la venta de fayuca. Y la información de este día, nosotros regresamos con más.